Good morning to you all. Uh, on behalf of the Inter American Commission on Human Rights, I want to warmly welcome you to this period of sessions, um, a historic one, the 150th uh, period of sessions uh, in the history of the Inter American Commission on Human Rights. Uh, I want to, to signal um, that this is an important period for us. And this is the beginning of our sessions, um, and we are begin uh, with a hearing on a specific case uh, today. I am joined by second vice president of the Inter-American Commission, Commissioner Felipe González. I am also joined by former president and rapporteur for Colombia, Commissioner Jesús Orozco. We will be joined in a few minutes by new Commissioner, uh, Commissioner Paolo Vanucci. And we also have the pleasure and the support of the Executive Secretary of the Commission, uh, Emilio Alvarez-Casa, as well as the Deputy Executive Secretary, Elizabeth Abimershed, and the staff. Uh, I want to warmly welcome both the petitioners and the state of Colombia this morning. Um, this morning's hearing. Is on case 11227 relating to the Patriotic Union. And it's been requested by a number of organizations the Corporation for the Defense and Promotion of Human Rights, the Colombian Commission of Jurists, and the next of kin of Miguel Ángel Diaz. Uh, the hearing relates to a petition which was filed in 1993, in which the Commission deemed it admissible in 1997, and in which there was some discussion towards friendly settlement between 2004 um, and the late 2000s. Uh, this morning's hearing is to provide information relevant um, to the resolution of the merits report in this particular matter. Uh, I want to begin with the petitioners and to give you about 20 minutes um, to share the arguments and information you consider relevant to us. Thank you very much. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, permítame presentar nuestro congratulación con su designación como presidenta. Yes. de la honorable comisión. En segundo lugar, me permito presentar a los colegas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, el doctor Alejandro Malambo de la Comisión Colombiana de Juristas. Sigue la doctora Luz Marina Monzón, quien les habla Luz Estela Ponte, abogada de la Corporación de Derechos Humanos Reiniciar. Eh, el doctor Pedro Maecha, la señora Gloria Mancilla, eh, Luisa Fernanda y Juliana, las hijas de eh, la víctima Miguel Ángel Díaz. Eh, como lo recordaba la Comisionada Tracy, esta eh, audiencia fue solicitada por la Corporación Reiniciar en calidad de peticionaria con el fin de presentar argumentos puntuales que le permitan a la Honorable Comisión tomar una decisión sobre el fondo. En ese sentido, que nosotros queremos recordar que tras la ruptura de la etapa de búsqueda de una solución amistosa en, el, en junio del 2006, la Comisión nos eh, convocó a la Alegaciones de fondo. Llevamos entonces siete años en etapa de alegaciones de fondo, donde los peticionarios hemos presentado varios escritos dirigidos a demostrar, en primer lugar, que el caso de la Unión Patriótica consiste en un conjunto de violaciones a los derechos humanos cometidos desde el año durante el periodo 1984-2006, en el cual cerca de 6.500 víctimas individuales y, y además individualizables, por ser militantes de la Unión Patriótica, sufrieron un conjunto de violaciones a sus derechos humanos. Luego vamos a detallar un poco este conjunto de violaciones, pero lo que nos interesa en este momento recordar es que ese conjunto de violaciones fueron cometidas con la finalidad de... Disminuir la fuerza política del partido de la Unión Patriótica. Esa es, pues, la caracterización que consideramos nosotros que hemos aportado y hemos probado a lo largo de todo este proceso y, particularmente, durante la etapa de alegaciones de fondo, donde además hemos, en, hemos, entre, hemos practicado pruebas en audiencia y donde también hemos entregado un conjunto de casos que ilustran este patrón pues, de persecución con fines políticos. Estamos pues ante un caso en el cual los militantes del partido Unión Patriótica fueron y siguen siendo perseguidos de manera sistemática y generalizada en razón a la pertenencia al partido político. En este primer gráfico ustedes van a encontrar, lo vamos a entregar a la Secretaría, vamos a encontrar que una referencia... Elección, de elecciones durante el periodo 1986-2000, año 2000. En el 1986, recuerdo brevemente, fue la primera elección en la que la Unión Patriótica participó, recién creado. Y, bueno, lamentablemente no se ven mucho las cifras, pero ahí van a encontrar que en cada uno de esos procesos electorales se incrementó el número de asesinados contra el partido político Unión Patriótica. Eh, Sistemático y generalizado, por favor, el, el, la que sigue, en el cual encontramos una relación entre el número de elegidos y también los picos de violencia contra los militantes y dirigentes de la Unión Patriótica. Aquí encontramos solamente con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil que de la Unión Patriótica durante el periodo 86-2002 tuvo un total de 1.041 concejales en los 1.000 municipios del país. Y durante esos periodos correspondientes, la cifra de víctimas se eleva a más de 5.000. Entonces, nosotros consideramos que eso es prueba fehaciente de la relación eliminación física, persecución individual de los militantes y relación con la participación política dirigida a qué? A impedir que participaran y sobre todo a impedir que ejercieran como gobierno o que ocuparan los cargos en la administración del Estado. Crimen entonces generalizado, sistemático, por favor el que sigue, que se fue cometiendo en todo el territorio nacional, repito, durante ese largo periodo, 84-2006. En estos mapas ustedes van a observar cómo a partir del 84... El mapa nacional va cubriéndose de muertos. Les decía: sistemático y generalizado, cometido de manera planificada, organizada, con la participación de agentes del Estado o al menos con la tolerancia de agentes del Estado. Los perpetradores tenían pleno conocimiento de ese, de ese plan y de la finalidad de ese plan, eliminar a la Unión Patriótica para que no participara en el juego democrático y no ejerciera el poder el nombre de un partido político alternativo. En el derecho internacional de los derechos humanos, esto se ha definido como un crimen de lesa humanidad. En el derecho interno, a partir del año 2000 y a partir de la experiencia de la UP, se denomina genocidio político. Yo quiero cederle la palabra a mi colega Luz Marina para referenciar brevemente asuntos referidos a la, a la responsabilidad del Estado a las víctimas. Gracias. Bueno, buenos días a la honorable comisión, a la señora presidenta. Eh, buenos días a los ilustres representantes del Estado colombiano. Eh, primero quisiera explicar que eh, la solicitud de audiencia que hemos hecho eh, en este caso eh, tiene por propósito que después de 20 años y después de haber litigado durante 20 años este caso ante el sistema interamericano, la comisión pueda tomar una decisión que eh, determine la responsabilidad del Estado, que establezca, tal como se advirtió en el informe de admisibilidad, que existió una pauta o práctica de persecución de los miembros de la Unión Patriótica con la participación y tolerancia del Estado colombiano. Nosotros queremos que la Comisión tome una decisión en la que determine que la práctica que se manifestó en asesinatos políticos en masa y en persecución extrema de los miembros de la Unión Patriótica con la intención de eliminar físicamente al partido y de diluir su fuerza política es imputable al Estado colombiano. El año pasado, debo eh, recordar acá y traer la presencia de las víctimas de la Unión Patriótica y de los sobrevivientes de la Unión Patriótica, el año pasado durante octubre, la, al menos 500 víctimas del caso de la Unión Patriótica se dirigieron a la Comisión Interamericana, pidiéndole, clamándole una decisión de este caso. Sabemos que el caso ha tenido complejidades, pero creemos que esas complejidades están superadas superadas porque hemos presentado y demostrado ante la comisión este, esta, esta persecución sistemática que es imputable al estado. consideramos que es imputable al estado porque eh, si bien en un principio ah, habíamos planteado que no podía, que podían existir casos en que no necesariamente teníamos prueba de la participación directa del estado, en este momento nosotros estamos absolutamente convencidos por el debate probatorio que hemos tenido acá, pero además por la, los siete años de búsqueda de solución amistosa en este caso, que se extendieron desde 1999 hasta el 2006, que resultó infructuosa, pero en todo caso infructuosa en cuanto no firmamos una solución amistosa, porque no pudimos llegar a una solución amistosa, pero sí fue fructífera en el sentido de haber demostrado y haber conseguido junto con el gobierno, de en el marco de esa búsqueda de solución amistosa, encontrar pruebas que demostraban que el Estado había participado en esa, en, esa, en esa persecución sistemática en contra de la Unión Patriótica. ¿En qué consistió esa participación del Estado? Consistió en haber permitido, haber tolerado, haber alentado y haber mantenido en la impunidad como lo mantiene. El exterminio ejecutado contra la Unión Patriótica. Como decía mi colega Luz Estela Ponte, este fue un plan desarrollado, un plan que no tuvo ningún obstáculo para ser cumplido y culminado. Un plan que culminó jurídicamente el día que le quitaron la personería jurídica a la Unión Patriótica, pero que se fue consolidando bajo el silencio de las autoridades a partir de los asesinatos, a partir de las desapariciones, a partir de las ejecuciones, de las, de las torturas, a partir de las judicializaciones arbitrarias, injustificadas, que posteriormente el propio Estado pudo determinar a través de las instancias judiciales que habían sido montajes deliberados para excluir del ejercicio del poder a quienes habían sido elegidos en el marco de debates electorales legítimos. Eh, también en, ese, en, ese, en esa sistemática y generalizada persecución en contra de los miembros de la Unión Patriótica se realizaron eh, detenciones arbitrarias, se desplazaron comunidades y base social que apoyaba a la Unión Patriótica. Es decir, a partir del de sistemático desarrollo de estas violaciones de derechos humanos que están enmarcadas todas en un contexto de violaciones eh, conjuntas que son, es decir, me explico, las violaciones en este caso tienen un marco que son la violación a los derechos políticos, la violación a la libertad de expresión, la violación a la libertad de asociación. Como violaciones conjuntas para todas las víctimas. Que luego hay violaciones específicas en relación con los hechos que hayan tenido lugar, pero que tienen ese marco de eh, violación, dado que lo que se buscaba acá no era simplemente asesinar a una u otra persona. Eh, lo que se buscaba era impedir que el partido político y las personas que habían decidido optar por este, este proyecto político no pudieran hacerlo y no pudieran acceder al poder. Porque lo que hay detrás de este caso es la intolerancia política al ejercicio del poder por grupos políticos diferentes a los que históricamente han sido los que han ejercido el poder en Colombia. Y eso es lo que nosotros solicitamos a la Comisión, que declare y reconozca que eso ha sido demostrado y que declare la responsabilidad del Estado en mantener, además la impunidad en estos casos a pesar de haber contado con pruebas desde muy iniciales cometidas estas violaciones. Eh, debo suspender acá por el tiempo porque debo de otorgarle la palabra a los representantes de las víctimas del de caso del de, eh, el señor Díaz. Señora Presidenta, honorables comisionados y comisionadas, respetados competicionarios, representantes del Estado, señoras y señores, buenos días. Somos Ángela Luisa Fernanda, Juliana y Gloria, hija y esposa de Miguel Ángel Díaz, militante del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, eh, FENALTRASE. Agradecemos a la comisión por permitirnos este espacio para preguntar una vez más al Estado dónde tienen a nuestro padre y esposo y los demás desaparecidos de la Unión Patriótica y cuándo los devolverán. Está demostrado que Miguel Ángel fue desaparecido el 5 de septiembre del 84 por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS en una acción conjunta del... Eh, con el grupo Muerte a Secuestradores, saliendo de la oficina de instrumentos públicos en Puerto Boyacá, un municipio altamente militarizado. Pese a existir evidencias de la participación de las autoridades en los hechos, el Estado se ha negado a iniciar una investigación enmarcada en el genocidio de la Unión Patriótica y a caracterizar la desaparición forzada de nuestro familiar como crimen de lesa humanidad. <laughs> La impunidad ha conllevado un cúmulo de violaciones que pasan por el ocultamiento por 30 años de nuestro familiar, la destitución laboral, laboral como servidor público encontrándose desaparecido, hostigamientos, amenazas, desplazamientos permanentes, arrebatamiento por el mismo Estado de nuestra vivienda, hasta forzar el exilio de toda la familia, lo que no dudamos en calificar como un castigo por buscar a nuestro familiar, exigir justicia y pertenecer a la Unión Patriótica. Todo lo anterior en un contexto de persecución en masa de la OP con el propósito de exterminar dicho partido político con conocimiento del Estado que está debidamente documentado y ha sido sometido ante la Comisión. Miguel Ángel para 1984, en que eh, se inicia la construcción de la Unión Patriótica, no solo militaba en el partido, sino que conformaba una de sus direcciones, lo que a fuerza de concluir estaba hondamente comprometido con las orientaciones de su partido en sacar adelante a la Unión Patriótica. Colombia no ha querido reabrir la investigación penal por la desaparición de Miguel Ángel. Solo conocemos diligencias de trámite, pero ninguna acción sustantiva positiva y efectiva. Actitud que contiene un rasgo común con la negativa a investigar los crímenes contra la UP bajo un solo proceso, ya que se limita a investigar, eh, informar sobre movimientos organizativos en la Fiscalía, pero no informa ni siquiera a este nivel de acciones concretas encaminadas a investigar las ejecuciones, desapariciones y demás crímenes cometidos contra la UP. La familia Díaz-Mansilla hace suyo los planteamientos de los competicionarios respecto a los derechos convencionales violados y la alusión a los mismos hecha por la Comisión en el párrafo 38 de su informe de admisibilidad del caso, por lo que en nuestras comunicaciones hemos profundizado en lo relacionado con los derechos de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas que consideramos violados por la detención desaparición de Miguel Ángel. Señores comisionados, señora presidenta, el pronunciamiento de fondo sí que se hace necesario para después de tantos años que las víctimas recobremos la esperanza. que desde el sistema interamericano se promueva la justicia. Señoras y señores comisionados, solicitamos que en su informe de fondo declaren la responsabilidad del Estado en el genocidio y exijan la aparición con vida de los desaparecidos que lo conminen a investigar de forma sintemática e integral el genocidio, lo que transita por investigar los hechos en un solo proceso, identificar y sancionar ejemplarmente a, a los inspiradores de este atroz crimen y reabrir las investigaciones penales y disciplinarias congeladas, como ha ocurrido por casi 30 años, con el caso de Miguel Ángel. Igualmente pedimos establecer reparaciones adecuadas para las víctimas y medidas de satisfacción y garantías de no repetición del genocidio y los crímenes que él mismo comportó. Muchas gracias. Eh, señor, eh, señores comisionados, señora presidenta, eh, quisiera a, agregar a, a lo dicho lo siguiente: desde la fase de preparación de las condiciones para la creación oficial de la Unión Patriótica, es decir, desde es, es justamente el caso de Miguel Ángel Díaz, en las circunstancias conocidas dentro del trámite del presente caso, se emprendió una planificada organizada y organizada persecución contra sus miembros, dirigentes y militantes, que se incrementó principalmente durante los periodos electorales. El Estado durante el trámite del caso había discutido si había realmente una relación entre la participación política y las muertes o las, la o las desapariciones o las torturas eh, de las que habían sido víctimas los miembros de la Unión Patriótica. Ponía en duda durante el, debate, durante el debate del proceso si había una relación entre esos casos y esa, esa pauta de persecución de la que hemos hablado. Pues bien los mapas que hemos presentado y las cifras que hemos entregado también a la comisión demuestran que efectivamente como lo dijera la Corte, la Corte Constitucional en su momento, lo dijera el Defensor del Pueblo en su momento y lo han dicho lo han venido diciendo nuevas decisiones judiciales que se han producido y que hemos entregado a la comisión oportunamente dentro del trámite del caso han determinado que efectivamente hay una relación estrecha, una relación directa que demuestra la planificación, la estrategia y la finalidad de las múltiples violaciones cometidas de manera sistemática y continua en este caso. La, comi la, Corte Inter la Comisión Interamericana en el caso de Interestatal de Nicaragua con Costa contra Costa Rica plantea que se entiende por una pauta, de una pauta un algo que pueda enmarcarse dentro de una pauta. La Comisión dice que, acogiendo la apreciación de la Corte Europea, según la cual una práctica incompatible con la Convención consiste consistente de una acumulación de incumplimientos idénticos o análogos que son suficientes, no perdón. Suficientemente numerosos e interconectados para que puedan ser considerados no solamente incidentes aislados o excepcionales, sino que puedan ser considerados como un patrón o un sistema, una práctica, no constituye en sí misma una violación separada de esos incumplimientos. Un minuto nomás para cerrar la idea. Pues bien. El Estado ha mantenido en algunos momentos del litigio y de manera sistemática también que acá ha habido como una suerte de violencia generalizada en, el, en el Colombia, de la cual, entre otras, las víctimas de la Unión Patriótica han sido víctimas, pero que no existe nada que tenga que ver con una planificación y un plan detrás de ello. Esta descripción de práctica que la Comisión ha utilizado en otros casos, es la que nosotros hemos demostrado que ha tenido lugar en la persecución y en el plan de eliminación y exterminio de la Unión Patriótica y en la imposibilidad de ejercer los derechos políticos. Esta práctica no es del pasado, lastimosamente. Esta práctica es de hoy, hoy, con la restitución judicial que no voluntaria del Estado colombiano. En una decisión judicial dentro de un proceso se restituye la personería jurídica de la Unión Patriótica. Y la reacción es la misma que tuvieron muchos funcionarios en su momento cuando empezó a funcionar la Unión Patriótica como partido político. Muchas gracias. Colombia to the OAS and um, the distinguished ambassador gonzalez and to invite you to introduce Eh, no deben volver a ocurrir. Mm, y nuestro gobierno, nuestra generación, eh, pretende trazar una raya con el pasado y construir eh, con ustedes, con todos los integrantes de nuestra nación, un futuro de paz, de reconciliación, de entendimiento, como lo ha planteado el presidente de la República. Aproximémonos entonces a modelos, a soluciones amistosas, con inteligencia, con perseverancia, con firmeza, con disposición. Nos acompaña en la mesa eh, la doctora Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la doctora María Paulina Riveros, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Eh, la doctora Mónica Fonseca, directora de Derechos Humanos de la cancillería y la doctora Jenny Claudia Almeida de la Fiscalía General de la Nación, la doctora Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, entre otros de los aquí presentes. Con y con su venia presidente, eh, cederle la palabra para su intervención a la doctora Adriana Guillén. Gracias, embajador. Buenos días, honorables comisionados, señor secretario ejecutivo, señora secretaria adjunta, buenos días, señores peticionarios, sus representantes, respetada audiencia. Hemos escuchado eh, con atención la presentación que trajo a nosotros eh, la Unión Patriótica. Comprendemos el sentido y el contenido que hay detrás de esta presentación y también el dolor y la frustración que nos transmite la señora Ángela eh, en el momento de su intervención. Si bien estamos en el marco de una audiencia contenciosa, nuestro interés hoy es presentar una alternativa distinta. Eh, coincidimos con ustedes en que este caso es de la mayor trascendencia para la historia reciente, presente y futura de nuestro país. Como ustedes lo saben todos, Colombia atraviesa un momento histórico sumamente importante. Como lo ha dicho el señor presidente de la República de Colombia, estamos ante una posibilidad real, la mejor de nuestra historia, para poner fin al conflicto armado interno. Estamos entonces ante un momento de decisiones como solo se presenta una vez en la vida. Y debemos actuar todos con el mayor sentido de responsabilidad para asegurar que este proceso llegue a un feliz término. Quizá lo principal es que la política integral de paz y reconciliación que nos hemos propuesto adelantar está hoy día inserto en un marco de respeto y de garantía por los derechos humanos de todos los colombianos. Como gobierno que aspira a que haya um, un principio de justicia y reparación para las víctimas y que quiere construir la paz, asumimos en primer lugar el deber de no olvidar lo que ha sucedido en el pasado y en el presente con la Unión Patriótica. La Unión Patriótica ha dejado en el Estado colombiano una reflexión sobre la importancia del fortalecimiento de los valores que constituyen un Estado democrático. No tenemos duda de que la violencia y la intolerancia política contra la Unión Patriótica merecen ser reconocida, no solamente por su valentía y su perseverancia, sino porque es un aporte muy importante en este momento para la democracia y para una, eh, un país que le apuesta a la paz. Reconocemos que la construcción y la consolidación de la paz en el marco del fin de un conflicto armado, requiere de la manifestación más amplia de la democracia, permitiendo a nuevas fuerzas surgir al escenario político para enriquecer el debate y la deliberación que requiere nuestro país. Reconocemos que el lugar de la unión patriótica en esta política integral es determinante no solo por su valioso aporte como partido político a una democracia más abierta, más transparente y donde tengan cabida diversos pensamientos e ideas, sino por la necesidad real de esclarecer los hechos eh, violentos que con indignación reconocemos ha sufrido los miembros y los militantes de la Unión Patriótica. Esta violencia no solamente es inadmisible, sino que ha sido distinta también a la que han sufrido otros grupos y movimientos políticos. Hoy el Estado reitera su compromiso ineludible de rechazar todos los actos de hostigamiento y violencia contra la Unión Patriótica, sus dirigentes, sus miembros, sus sobrevivientes y por supuesto sus representantes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hemos tomado y seguiremos tomando todas las acciones que sean necesarias para prevenir, investigar y sancionar todos los actos de hostigamiento y amenazas contra ellos. Y como parte de este compromiso que hacemos con profundo respeto, tomaremos todas las acciones para que estos actos de violencia no vuelvan a ocurrir. Pero nuestro reconocimiento va más allá. Como lo ha manifestado públicamente el presidente de la República, lo hizo ante la Corte Constitucional de Colombia y hoy lo reiteramos eh, en este espacio en representación de Colombia, el Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por acción, en otros casos por omisión, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en estos 50 años de conflicto armado interno. En el caso específico de la Unión Patriótica, Colombia cuenta con decisiones judiciales en firme que han declarado la responsabilidad de agentes del Estado en hechos lamentables ocurridos contra los miembros eh, y militantes de este partido. También existen en firme otras decisiones judiciales que han declarado la responsabilidad de grupos armados ilegales en hechos violentos contra la Unión Patriótica. Si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, todos, todos, tanto agentes del Estado como, funcion como miembros de grupos armados ilegales y otros actores, deberemos asumir la responsabilidad que nos corresponde. Esto es fundamental pero tanto es mayor la responsabilidad como agentes del Estado encargados de garantizar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Pero sabemos que el alcance de la responsabilidad en estos hechos depende fundamentalmente de que se adelanten procesos serios de esclarecimiento, ello en el marco de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Es por ello que en nombre del Estado se me ha delegado la importante, honrosa y delicada labor de manifestar eh, públicamente nuestra voluntad de reactivar el proceso de búsqueda de una solución amistosa en el caso 11.227 que estudia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos ocurridos contra la Unión Patriótica. Creemos que uno de los elementos esenciales de este proceso será definir cuál es ese mecanismo de esclarecimiento que nos permita conjuntamente avanzar hacia la definición del alcance de la responsabilidad de los hechos ocurridos y avanzar hacia la definición de otros elementos también muy importantes que nos permitan la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Sabemos que no es fácil reconstruir lazos de confianza para avanzar precisamente hacia una solución amistosa, estable y duradera, con plenas garantías para la unión patriótica. Pero estamos aquí para expresarles que la voluntad política que hoy manifestamos es de la mayor seriedad y que los elementos que proponemos para el inicio de este proceso demuestran que es una voluntad concreta, que es una voluntad transparente, respetuosa y sincera. Hoy además el Estado cuenta, a diferencia de hace unos años, con una capacidad fortalecida para alcanzar este propósito. Esperamos que así sea recibida esta propuesta por los peticionarios y por la honorable comisión. Por supuesto que invitamos no solamente a reiniciar, sino también a la Comisión Colombiana de Juristas y a la familia del señor Miguel Ángel Díaz Martínez para hacer parte de este proceso de búsqueda de solución amistosa. Para concretar esta voluntad política que manifestamos, quisiéramos poner a consideración de los ilustres peticionarios y de la honorable comisión algunos elementos que proponemos para dar inicio a este proceso de búsqueda de solución amistosa. Primero, eh, Conjuntamente podemos decidir la conformación de un grupo especial, de un grupo primario, para iniciar eh, la búsqueda de ese modelo de solución amistosa que incluya la participación, por ejemplo, de expertos internacionales eh, elegidos conjuntamente por las partes. Como Estado también consideramos importante que en este primer momento nos acompañe, si así lo estima conveniente, un delegado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sería un elemento muy positivo para lograr los avances que nos proponemos y así lo ponemos en consideración de la honorable Comisión. Segundo, reiteramos que la definición del alcance del reconocimiento de responsabilidad del Estado será parte esencial del proceso de búsqueda de la solución amistosa. Especialmente debe ser producto de un trabajo conjunto que realice ese mecanismo de esclarecimiento que las partes acuerden. Como gobierno hemos destinado ya, por autorización del Ministerio de Hacienda, una suma eh, importante para el inicio de esas labores de solución amistosa. Dinero que podrá ser destinado a actividades logísticas que a nivel nacional y local sean necesarias para dar inicio al impulso de este proceso. Cuarto, el gobierno se compromete a incluir como parte de este proceso la discusión para el establecimiento de medidas de prevención, protección, verdad, justicia y reparación integral que incluya medidas de reparación simbólica y garantías de no repetición. También, por supuesto, se compromete con los peticionarios a discutir los mecanismos para avanzar en el proceso de identificación de las víctimas. Finalmente, el gobierno propone la realización de una primera reunión en el mes de abril, el próximo mes de abril, para discutir y formalizar esta, este, esta propuesta a través de un acta de entendimiento que sería presentada a la Honorable Comisión para el inicio de este proceso de búsqueda de solución amistosa, de ser aceptada por los ilustres peticionarios. Cedo a continuación la palabra a la doctora María Paulina Riveros, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y ministra plenipotenciaria en La Habana en el proceso de paz. Muchas gracias, señores peticionarios, honorables comisionados. Como ya manifestamos, Hoy Colombia atraviesa un momento crucial en la búsqueda incesable de la paz. Estamos construyendo un acuerdo para poner fin al conflicto armado interno. Por esta razón y con la firme convicción que tenemos una oportunidad de oro para fortalecer y contribuir a la reconstrucción de liderazgos, estructuras y procesos injustamente truncados por la intolerancia y la violencia más aberrante e insensata, Iniciamos un conjunto de acciones para propender por el fortalecimiento de la Unión Patriótica. Como punto de partida de este conjunto de acciones, se decidió convocar a una mesa de trabajo interinstitucional del más alto nivel de todo el Gobierno Nacional, con el objeto de definir y facilitar condiciones institucionales para fortalecer y garantizar una reparación integral. Es así como en noviembre del año 2013 realizamos un gesto político de acercamiento a algunos sobrevivientes y representantes de la Unión Patriótica para invitarles a la construcción de una propuesta de reparación integral sobre la base del reconocimiento político y las garantías de no repetición. En este espacio la, U la Unión Patriótica reiteró la importancia de construir. Con condiciones que dieran sostenibilidad al proceso. Como consecuencia de los compromisos adquiridos en el marco de estas reuniones, el ministro del Interior adoptó la resolución 2012 de 2013, mediante la cual creó el Comité de Garantías Electorales para la Unión Patriótica con el objetivo de evaluar las condiciones actuales en las que se encuentra el partido. Adelantar acciones tendientes a garantizar su participación en las contiendas electorales en condiciones de igualdad y propiciar acciones de fortalecimiento al partido político de la Unión Patriótica y a sus miembros. Reconociendo que, con escasos seis meses de la de restitución de la personería jurídica a la UP, no es posible que el grupo político se hubiera fortalecido para las elecciones del 9 de marzo se examinaron con miembros y fundadores de la misma diferentes salidas jurídicas para su permanencia en la arena política y para lograr el otorgamiento de un plazo razonable para su reconstitución como partido. Para ello, presentamos ante el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral órganos independientes del Gobierno y competentes para decidir sobre la permanencia de la personería jurídica de la Unión Patriótica una consulta y un documento mediante el cual el Ministerio del Interior fija su posición sobre la necesidad de asegurar la plena restitución de la personería jurídica, dando alcance al fallo del 4 de julio de 2013 del Consejo de Estado. Sin embargo, teniendo en cuenta el escenario electoral actual, el Gobierno Nacional se compromete a seguir explorando las vías jurídicas de la mano de los representantes de la Unión Patriótica, para las garantías electorales de la misma. Aunado a la anterior y conscientes de la necesidad de cambiar los imaginarios que han propiciado por décadas las graves violaciones a los derechos humanos contra los miembros de la Unión Patriótica y convencidos de que la democracia, entre otros supuestos, se construye desde la generación de conciencia colectiva sobre el respeto de la libertad de pensamiento, desde el Ministerio del Interior, y la Unidad para las Víctimas, hemos desarrollado desde diciembre de 2013 acciones de fortalecimiento a la Unión Patriótica encaminadas a la difusión de la verdad de los hechos, la reconstrucción de la memoria y la no repetición de los mismos cometidos contra la UP. En este escenario hemos emitido en diferentes emisoras a nivel nacional y regional unas cuñas sobre la historia de la Unión Patriótica, enfatizando que este partido es una expresión completamente legítima de la democracia. Asimismo, hemos sacado al aire un documental de ocho minutos que desde una construcción conjunta con los miembros de la Unión Patriótica pretende desvirtuar imaginarios estigmatizantes inmersos en la sociedad colombiana, abordando temáticas como el surgimiento, las historias de vida y el legado de la Unión Patriótica. Actualmente estamos implementando un proyecto denominado Escuela de Liderazgo para las Mujeres de la Unión Patriótica enfocado en la reconstrucción del tejido social de las mujeres militantes y exmilitantes. Por otro lado, y con miras a avanzar en el enfoque de las garantías de no repetición, venimos avanzando en mecanismos de protección a miembros de la Unión Patriótica. En este sentido, cabe destacar la expedición del decreto 2096 del 11 de octubre de 2012, por el cual se unifica el programa de protección integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano y se dictan otras disposiciones. Este instrumento retoma y amplía las medidas de protección contempladas en el programa de protección creado en el marco de la solución amistosa iniciada en 1999. Actualmente existen medidas dirigidas a garantizar acceso a vivienda, asistencia en salud y rehabilitación, realización de talleres y eventos regionales y nacionales e iniciativas productivas. 4196 personas se han beneficiado del programa. Finalmente, y en relación con los resultados en materia judicial, es necesario destacar que ante la jurisdicción contencioso administrativa se han adelantado varios procesos contra el Estado por hechos relacionados con la, contra la Unión Patriótica, de los cuales se han admitido algunas condenas en contra del Estado declarando su responsabilidad. El Gobierno Nacional se encuentra comprometido con la reivindicación de todas aquellas personas que han sido víctimas de la violencia contra la Unión Patriótica, pues como mencionó nuestro honorable Consejo de Estado en la sentencia que restituyó su personería jurídica, los hechos contra la Unión Patriótica constituyeron un atentado contra el pluralismo y la democracia de nuestro país. La Unión Patriótica es un factor fundamental en la vida democrática del país y su fortalecimiento supone un reto de enorme complejidad. Por ello seguiremos trabajando, ojalá en el marco de proceso de búsqueda de solución amistosa en la construcción de un camino que sabemos no será corto, con paciencia y mirada de largo plazo. Eh, honorables comisionados, eh, voy a hacer la palabra a la Fiscalía General de la Nación, si, si nos lo permiten. Un minuto. Eh, buenos días a todos los participantes. En los señores peticionarios el señor fiscal mediante resolución del día 21 de marzo del 2014 llenará al trabajo que se había realizado desde el 2007 donde se eh, dio la tarea de buscar los procesos que habían contra miembros de la up ha priorizado unos casos 60 casos de los 814 encontrados los priorizó para efectivamente eh, investigarlos con parámetros de de priorización y asociación de casos, teniendo en cuenta factores como el sujeto activo, eh, la gravedad de estos hechos frente a la sociedad y eh, la, el perpetrador de, de estos crímenes. Entonces seleccionó 60 casos, 30 priorizados en la unidad, de, 34 en la unidad de análisis y contextos y 29 casos en la unidad de derechos humanos. Eh, los demás procesos han sido asignados a seis fiscales que seguirán el modelo de los casos priorizados tratando de ir asociando con estos elementos para tratar de, de unir, tratar de unir a uh, estos procesos y sacarlos asociados. Eh, destacó una persona en la nueva gerencia de víctimas para que tengan un contacto directo con las víctimas y las puedan orientar eh, en el avance de estos procesos. Eh, hay unos resultados que es importante que ustedes, señores comisionados, los conozcan. Por eso pido 10 segundos para que el jefe internacional comente estos resultados que hay en la investigación. ¿Puedo... Can I ask um, for your indulgence? Um, we'll give you a few minutes to respond at the end, and you may perhaps share that information with us. But I want to make sure we have an opportunity to, um, to have a conversation together. Um, we, we value the information which you've provided. Uh, I, I wanted to, to first acknowledge um, the presence of the victims, um, the family, and to say um, that the Commission is grateful that you're here and we were very pleased to hear from you um, and the other petitioners this morning, but also um, to acknowledge uh, on the part of the state um, the responsibility and the seriousness um, of the violations, responsibility of the state, and also a commitment um, to the possibility of reentering a friendly settlement process. Uh, but also you provided us with some useful information about your commitment to investigation, strengthening the party, um, as well as supporting its reinstatement. Um, I'm interested in asking the petitioners whether you have an interest um, in the friendly settlement process. Um, we, of course, um, the friendly settlement group is here. Maria Claudia um, is behind us. We are ready to support during this period of session um, in any way. Um, any initiative which could help to restart that because of the Commission's commitment in general to friendly settlements process. So we're very interested to hear your thoughts. We notice that one of the key areas of difference relates to the scope of responsibility. Um, and um, it would have to be with an understanding that there's a process which could help um, to resolve that question. Um, I wanted to first ask Commissioner Orozco, who is the country rapporteur, to offer his comments or questions. Gracias, Comisionada Presidenta. Me uno al reconocimiento a las dignas representaciones de, la, de las y los peticionarios, las víctimas. Eh, eh, presentes y también así como del ilustre Estado de Colombia. Eh, ciertamente, como ya lo mencionaba la, la comisionada presidenta, saludamos la voluntad del Estado para reabrir el proceso de solución de amist amistosa y ciertamente, dado los siete años de esta búsqueda, en el caso de que los y las peticionarias lo aceptaran, eh, sin duda la Comisión Interamericana estaría dispuesta a, 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 y se pondría a disposición de las partes para avanzar en esta iniciativa. Y, eh, sin embargo, también a, para aprovechar el objeto de la presente audiencia, eh, 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 estimaría conveniente, comisionada presidenta Consumenia, con que pudiéramos avanzar en, el, eh, en, su, eh, eh, en, en recabar la información para el eventual informe de fondo. Y en este sentido, eh, 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 sin duda uno de los desafíos es el relativo a la identificación del universo de víctimas. Y eh, eh, nosotros tenemos conocimiento de que o sea, eh, están en el, constan en el expediente diversas listados. Hay uno que, último que también consultaría a las y los peticionarios si lo podríamos considerar eh, un, un listado consolidado, ¿verdad? Y que pudiéramos basarnos en ese último eh, 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 con independencia de los de los anteriores, sino que nos concentráramos en el último listado, ¿verdad? Que esa sea la base y también le consultaría en, en, en cuanto a este aspecto a la, a la delegación del Estado eh, si nos podrían aportar eh, los criterios que eh, estarían utilizando en la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía General de la Nación, en sus investigaciones internas, también para la identificación de las víctimas. Se ha mencionado ya incluso que estarían avanzando en algunas investigaciones. Bien, entonces esta es una parte central, ¿verdad?, para, para avanzar en el, en el informe de fondo. Y también, sin duda, hemos escuchado con toda atención y lo han aportado también al expediente. Eh, 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 la, eh, las, y los peticionarios lo relativo al, al, al alegado patrón de, sistemático de las violaciones eh, a los derechos humanos eh, 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 con relación a las víctimas y también la persecución de carácter político, pero o tanto lo relativo a el número de homicidios, las zonas geográficas en que los mismos se dieron, los periodos en que abarcó, el, el cómo se acentuó en periodos electorales, lo ten, tomamos nota, pero sí, sí, sí a, a, a también serían muy bienvenidos, si no ahora, que aporten en su oportunidad también la información correspondiente a los criterios de modo, tiempo, lugar, perfil de la víctima o del victimario, entre otros, en fin, para poder eh, eh, también será precisar todos estos alegatos de las partes en este sentido sobre el fondo del asunto sin duda otro aspecto es lo relativo al, al, al ámbito temporal que estaríamos abarcando eh, eh, toda vez que algunas violaciones fueron se, 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 se llegaron de, a, alegadas en el, en el, en el expediente, eh, se habían eh, ocurrido obviamente en eh, eh, forma previa a la petición, pero en algunas cosas, eh, algunos casos incluso antes de la conformación del, eh, del partido de Unión Patriótica en 1985, como es el caso de algunas de las violaciones de, de la, del caso de mi, don Miguel Ángel Díaz, ¿verdad? Entonces hay, hay este aspecto de que también nos contribuyan. A, a, a este alcance temporal, ¿verdad? Con la información. Evidentemente, otras violaciones que se han identificado han sido con posterioridad a la presentación de la petición, o sea, eh, o sea con posterioridad incluso a, la, a que el partido perdiera la personería jurídica, incluso durante la tramitación del presente asunto. Entonces, que también es un aspecto que pudieran identificarse y eh, finalmente eh, eh, insisto con posterioridad no es necesario en esta, por la brevedad del tiempo este, en este espacio eh, eh, será bienvenido por escrito cualquier observación lo relativo a algunas cuestiones eh, procesales eh, relacionadas con las a acumulación, los criterios que o la estrategia que desde su perspectiva puede darse para la acumulación de algunos asuntos o lo que desde su perspectiva eh, eh, requeriría algún desglose, ¿verdad? Para que pueda en su momento, en plenitud de sus facultades, tomar las determinaciones que correspondan a la, la Comisión Interamericana. Gracias, Presidenta. Bueno, muy buenos días. Yo agradezco también a las y los peticionarios y a los eh, y las representantes del, del Estado por sus presentaciones. Eh, trataré de ser breve. Quería eh, referirme a un, a un par de puntos jurídicos también conectados entre sí para escuchar un poco más de las partes, especialmente de parte del Estado, ya que estos fueron asuntos planteados por los, eh, las peticionarias. Eh, y me refiero a la cuestión de. Eh, del carácter sistemático o no eh, de, de las prácticas, eh, porque creo que ahí habría dos, dos niveles, eh, aunque no se explicitó eso probablemente en la... no se hizo así explícito en la presentación de, la, de los peticionarios. Este, y ellos además mencionan eh, algunas posiciones que ha tomado el Estado anteriormente, en ese sentido sería bueno escuchar al Estado eh, ahora. Decían, por una parte, que de manera general, eh, respecto de estas desapariciones forzadas, en los casos de que se de, trata de desapariciones forzadas, el Estado habría negado que ellas constituyeran un crimen contra la humanidad. Eso señalaron. Y por otra parte, eh, de manera más específica, señalaron que eh, el Estado eh, no reconocía que hubiese un, un plan propiamente para... Eh, exterminar a los miembros de la Unión Patriótica, o sea, otro, otro, otro nivel de, 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 de problema. Digo esto porque, y estaba revisando la obra de nuevo, la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas, eh, lo que señala es que eh, ese crimen eh, constituye una, eh, un crimen de lesa humanidad eh, cuando corresponde a una práctica sistemática. Ahora, para esos efectos eh, no es eh, indispensable, no es un requisito eh, que se trate probablemente de exterminar eh, a, un, eh, a un grupo, a un colectivo de personas, eh, por lo cual no es eh, ese otro umbral más alto el que se requiere. Eh, yo quisiera saber si el Estado, eh, efectivamente, como han señalado aquí las eh, peticionarias, eh, señala que no corresponderían a, 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 a crímenes contra humanidad esos, eh, esas desapariciones forzadas. Eh, y digo esto porque podría ser, por ejemplo, que el contexto de prácticas sistemáticas fuera más allá del, del grupo referido. Podría ser el conjunto de los opositores, por ejemplo, este, a un régimen. No estoy hablando de Colombia, estoy hablando en términos eh, eh, hipotéticos, ¿no es cierto? Y otro nivel es, probablemente, un plan del Estado este, dirigido a exterminar eh, a un grupo como tal. Eh, o sea, ese es un tipo de sistematicidad más específica, si se quiere. Y también quisiera escuchar eh, al Estado respecto a este punto planteado por los eh, y las peticionarias. Gracias. Can I give, um, the I know we're already at 10:03, um, so three or four minutes. Um, there are going to be things which you can't respond to, and we welcome you identifying them and sharing that information with us otherwise. I think the same challenge will be faced by the state with the time, but I, I welcome your indulgence because we'll be back again in a few minutes after that.: Ms. Marina. Bueno, eh, en relación con las, la identificación de las víctimas, efectivamente el último listado que hicimos eh, obedeció a una, a una clarificación de cuáles eran las víctimas respecto a las cuales teníamos suficiente información para identificarlas y entregar eh, elementos que pudieran individualizarlas. Eh, sobre el ámbito temporal de la, del alcance de la, del caso, de las víctimas del caso, este caso nosotros lo hemos planteado y así lo ha conocido el Estado en su momento. Eh, hace, eh, empieza desde el momento en que se empieza a constituir o a generar las condiciones para constituirse la Unión Patriótica, es decir, desde 1984. De hecho,. El gobierno, el legítimo derecho de buscar la paz, en su momento empezó negociaciones con, eh, o conversaciones con las FARC en 1982 y cuando empiezan a discutirse cuáles serían los mecanismos ese, mecan... ese tiempo es el de 1984, por eso consideramos que las víctimas de la Unión Patriótica deben ser consideradas desde ese momento y consideramos que por buena fe y lealtad procesal y dado que la solución amistosa que se inició en 1999 tenía por propósito el reconocimiento que hacía el Estado de la necesidad de identificar el universo común provisional de víctimas, las víctimas de la la Unión patriótica deberían extenderse hasta ese momento en que termina la solución amistosa, porque hasta ese momento el gobierno estuvo con conciencia buscando la individualización junto con los representantes de las víctimas de esas víctimas. Luego consideramos que dadas las circunstancias y las reglas de entendimiento en que se ha dado este litigio, las víctimas deberían ser consideradas hasta el año 2006, a pesar y entenderíamos que sería quizás otro caso, a pesar de que hay nuevas violaciones cometidas contra los sobrevivientes de la Unión Patriótica, de posteriores al 2006. Pero, digamos, en términos temporales, ese es el tiempo que nosotros hemos planteado que debe considerarse eh, el caso entendido. Eh, bueno, lo de la sistematicidad lo ha preguntado el Estado, así es que yo no. Yo entendería que que está demostrado, nosotros solamente agregaría que está demostrado que hubo una planificación y que hubo una planificación que se desarrolló sistemáticamente, progresivamente y estratégicamente para impedir la participación política. Y que se dirigió hacia diferentes ámbitos que efectivamente conducían a la eliminación del partido político como una fuerza de oposición política con capacidad de ejercer el poder. Porque no era algo hipotético, era un partido que demostró en las elecciones tener capacidad y vocación de ejercicio del poder. Y, cuando, y sobre todo el caso de Urabá. El caso de Urabá es el que más demuestra. En la planificación de, ese, de esa persecución y la finalidad de impedir que se ejerciera el poder por una fuerza alternativa. En Urabá, la estrategia fue distinta. La estrategia fue detener y judicializar y mantener durante 15 años presos a quienes habían sido elegidos legítimamente en votaciones populares. Y después de 15 años, cuando ya estaban muertos políticamente, fueron liberados y les dijeron: Disculpen, ustedes no eran responsables, y acá hubo un montaje. Es decir, esto no es aleatorio. Y nosotros no podemos, eh, nosotros consideramos que toda disposición del Estado para contribuir a la solución de un caso de, tan grave de violaciones de derechos humanos como este caso es muy bienvenida. Sin embargo, no podemos partir de cero. Este caso empezó en 1984. Llevamos más de 20 años reclamando porque cese la persecución, la estigmatización y la exclusión de la Unión Patriótica y de los miembros de la Unión Patriótica. Duramos siete años sentados con el Estado en los mismos términos que ustedes plantean hoy. Exactamente. En los mismos términos, es como si no hubiera pasado una solución amistosa. Este no es el momento de 1999. Este no es el momento de 1999. Hoy estamos no solamente de, con avanzados en puntos de siete años de búsqueda de solución amistosa que no pasaron en vano. No llegamos a una solución amistosa, pero avanzamos. Avanzamos en decir que acá había una multiplicidad de víctimas de, de violaciones que habían, hacían parte de la persecución de la que fueron víctimas la Unión Patriótica. Luego, acá nosotros no nos vamos a sentar a hablar de quiénes son las víctimas de la Unión Patriótica. Ya está, ya está. Les hemos entregado con muchísimos esfuerzos y no completa la lista de las víctimas de la Unión Patriótica. Luego, nosotros no podemos sentarnos a mirar quiénes son las víctimas de la Unión Patriótica. Están individualizadas. Por lo menos ese debería ser el punto de partida. Por lo menos. Esas 6.532, si no estoy 28. mal, 28 víctimas tendrían que ser el punto de partida. Tendría que ser el punto de partida el reconocimiento de responsabilidad del Estado. Por favor. Después de las sentencias. No solamente las sentencias, es que acá hemos hecho un litigio y hemos entregado pruebas. Y el Estado, el Consejo de Estado, no ha tenido ningún prurito, como tampoco la Sala de Justicia y Paz de la, del Tribunal Superior de Bogotá, para decir que acá se cometió un genocidio contra la Unión Patriótica. O sea, una verdadera voluntad de paz del Estado, una verdadera interés en contribuir a la solución de este caso, tendría que partir de reconocer sin ningún ambaje que el Estado es responsable de este genocidio. Porque, ¿qué es lo que las víctimas hoy pidieron que nosotros hiciéramos? Que pidiéramos una solución del caso, una decisión del caso. Y la decisión del caso es la determinación de la responsabilidad del Estado, la declaratoria de las violaciones cometidas contra la Unión Patriótica y la reparación integral a las víctimas y sobrevivientes de la Unión Patriótica. Sí, doctor Francisco. Eh, buenos días, eh, eh, señores comisionados. No partimos de cero en cuanto respecta a la justicia en Colombia. No partimos de cero porque... Como lo decía la fiscal que me precedió en el uso de la palabra, la Fiscalía ha creado un grupo especial dedicado a la Unión Patriótica, las investigaciones por los delitos cometidos contra los miembros de la Unión Patriótica. Son 12 fiscales dedicados de tiempo completo con un equipo de policía judicial a investigar los casos que han sido priorizados, los 63 casos, que no son casos individuales, hay casos que tienen... Eh, no menos de 30 víctimas de esos 63 casos que han sido priorizados. La Fiscalía apoya a fondo la solución amistosa. Nos parece que es el mecanismo que va a permitir lograr mayor justicia en este caso. Yo quiero resaltar unos resultados porque no partimos de cero desde el punto de vista de la justicia. La, eh, actualmente, hasta el día de hoy, hay 317 sentencias condenatorias. Tenemos también 206 personas acusadas por la Fiscalía General de la, de la Nación. Tenemos 16 casos en juicio, tenemos vigentes 156 órdenes de captura y hay 774 personas vinculadas por los hechos violentos contra los miembros de la Unión Patriótica, adicionalmente a las 317 sentencias que, condenatorias que he mencionado. Y finalmente lo que ya dijo mi, mi colega la fiscal Al, Almeida, el, el compromiso del fiscal general de la Fiscalía General de la Nación con estos 63 casos que están siendo priorizados por el equipo de 12 fiscales y miembros de la Policía Judicial que harán todo el esfuerzo posible para sacar adelante esta, estas investigaciones. Muchas gracias. Yo quisiera agregar además, señores comisionados, señores peticionarios, que en efecto el Estado ha recibido un universo de víctimas de 6.528 relacionadas por la Unión Patriótica. Como es lógico, el Estado ha tratado de iniciar ese proceso de individualización a partir de ese listado. Eh, lamentablemente muchas de las personas que aparecen en el listado no están identificadas con números de cédula, pero yo pienso que esos son temas menores que podemos ir superando a través del mecanismo de esclarecimiento. Hasta ahora, mm, 2.279 de esas personas cuentan con identificación y ya hemos cruzado, digamos, la información con el sistema de registro de nuestro país. Pero yo pienso que mm, a través del mecanismo de esclarecimiento que se defina conjuntamente, se puede establecer cómo se va a manejar el tema de individualización de víctimas. El tema de la responsabilidad, yo sí quisiera aclarar, no es que el Estado evada la responsabilidad que le corresponde, seguramente tendrá responsabilidad. Pero sí es importante para el Estado que a través de un trabajo conjunto, esa, esa responsabilidad, la graduación de esa responsabilidad, sí sea producto de un trabajo que realice conjuntamente esa mesa. Además, eh, también el grupo eh, de la Unión Patriótica ha sido víctima de hostigamiento de otros frentes. La idea entonces, si aquí es construir la verdad, pues construyamos la verdad, una verdad que sea común para ustedes y también común para el Estado. Entonces quiero decirles, no evadimos la responsabilidad que sea que nos corresponda, pero sí debe ser un trabajo conjunto la gradualidad y la caracterización de esa responsabilidad. En todo caso, para nosotros es muy importante saber si ustedes aceptan el mecanismo o no, o si lo aceptan en qué condiciones eh, se acepta. Thank you to both the petitioners um, and the victims here today and to the representatives of the state. Um, hopefully, there's a possibility of um, further discussions around friendly settlement, but of course, um, the Commission is committed, if that isn't the case, to resolving this case on the merits. Um, we thank you very much. Um, we'll resume in five minutes with the next hearing.